¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos un día más aquí a su canal Conan Gaming World y hoy tenemos información muy importante, así que quédate, vamos a ello. La primera noticia más importante es el equipo de la semana, un equipo de la semana bastante interesante, hay que ser sinceros, pero bueno, siempre y cuando tengamos ahí a Lewandowski, Ilicic y son las tres cartas que sin duda alguna queremos todos hoy en rojitos, además de un Bardi de 87 con números muy interesantes, Pablo Sarabia, Anderson Talisca, Pau López y compañía. Y para empezar calientitos, este Heung-min Son tiene un costo de 1.300.000 en Xbox y 1.400.000 en PlayStation. La verdad tiene números muy lindos, te los dejo a continuación para que tú lo puedas ver en tu pantalla. La verdad es una carta muy interesante, también tomando en cuenta que Heung-min Son pues se fue a cumplir su servicio militar que dicta la ley de su país y nada, nos deja esta carta bastante interesante y a disfrutarla a quien le toque y a quien no pues habrá que comprarla. También tenemos otra carta muy importante con un valor de casi 700.000 monedas en Xbox, pero 620 en PlayStation. Vaya, siempre parece ser que los precios son más elevados en Play, pero en esta ocasión en Xbox está un poquito más caro. Lewandowski, media 94, números increíblemente buenos, 85 de ritmo, 95 de tiro. Este señor cada vez se está poniendo mejor y bueno, y nada mal, un If Moments para su carta, pero también para su carta Headliner, mis amigos. Una carta Headliner que ya actualmente tiene un costo de 1.000.000 de monedas y una media 96, 88 de ritmo, señores. Ya se ve muy utilizable, sinceramente. 97 de tiro, 87 de pase, o sea, los números te los dejo en pantalla. Sinceramente, yo creo que si piensas comprarte al If Moments que salió, no habría duda en tener en mente a este Lewandowski, media 96. Nada más que números. Ya la verdad, el ritmo que tiene, ya le pones ahí un halcón o incluso un cazador a tiro, ¿qué le vas a poner más a tiro? Con un motor quedaría increíble, cabrón. Le subimos el ritmo, le subimos el regate, ¿no? Le subimos el pase. Increíble carta. Esta carta, te digo, incluso podríamos optar a ponerla con iconos y que quedara como delantero, cabrón. O sea, sería muy importante. Sería muy lindo. Y otra carta que también tenemos que mencionar sin duda alguna es a Ilicic, una carta que tiene 4 estrellas en skills o filigranas y además 4 en pierna débil. Se me hace una carta muy interesante porque la verdad, si quitamos el ritmo de 82, toda la carta sería una chulada, de verdad un delantero centro a tomar en cuenta para muchos. Fíjate este Ilicic, ¿no? Los números los dejo en pantalla para que los puedas ver, pero también tomando en cuenta que esta carta también tiene Headliner y esta carta con su Headliner, fíjate nada más, vale 100.000, vale 118.000 monedas y mira nada más los números que tiene, cabrón. El problema sí, claro que sí, es el tema de la agilidad y el balance, bastante pobre, sinceramente, pero bueno. Y bueno amigos, también el día de hoy tenemos un nuevo SBC denominado The Beautiful Game, el juego más hermoso, claro que sí, con un costo de 8.000 monedas en Xbox y un costo de 6.000 monedas en PlayStation. Este SBC nos está dando un pack variado de jugadores raros, no se ve nada mal por el costo que pide. Y luego también tenemos otro SBC que se llama Foot 18. Este SBC nos da un pack con 2 jugadores de media más 83, ¿no? Es lo que dice aquí, vale 10.000, igual habría que hacerlo. Y por último y el más importante, tenemos un nuevo SBC que nos está dando un jugador del equipo de la semana, muchachos. Con un costo de 20.000 monedas, hay que también mencionar que este IF o IF Moments participa dentro del equipo de la semana de la semana 15 a la semana 29 o actual. Y bueno, lo puedes hacer y lo puedes abrir cuando quieras. Me imagino que si lo abres en la otra semana, bueno, también tendría ahí opción de que te pudiera tocar la otra semana el equipo que salga, ¿no? Y bueno, este SBC al parecer es repetible, o sea que si tienes ahí unas 100.000 moneditas, bueno, que no vayas a usar, podrías intentarlo, aunque desde aquí, desde el canal, creemos que esto básicamente es para quemar tus monedas, ¿no? Porque realmente, ay, no sé, estos SBC no me llaman nada la atención. Y bueno amigos, hasta aquí el video del día de hoy. Si te ha gustado, por favor deja tu like, suscríbete. Ya sabes que yo soy Conan y nos estamos viendo próximamente en otro video. Un abrazo.